Hello. Good morning. Let's start with our uh, third session, this third week of the Prepa Linea with this English model. And well, we are going to have some comments, um, really, really important. And some of them I'm gonna tell them in Spanish. Just give me one second, and I'm just gonna double check that I don't have any problem with the video. Because uh, sometimes you know the the YouTube or the channel or the internet, uh, they change some some stuff. The channel, it's okay. Uh, so I'm watching. Perfect. Uh, just started. I'm. You're you gonna hear my voice. Problem. There you go. Perfect. So I will try to be in the. Um, in your questions, I'm just gonna say hello to everyone. I hope you have had a wonderful weekend, and uh, the second uh, week uh, was pretty good. Um, I have a lot of people active, and uh, well, uh, welcome. And let's start this uh, new session. I hope it can help you to these uh, activities. So. Um, what are we gonna do today? Where are we going to start? We are going to talk about the missing activities, and I'm gonna say this in English really fast and I'm gonna explain them in Spanish as well. Okay, so the missing activities uh, uh, are going to be the activities that you didn't give me or you sent it to me uh, during the first and the second session the week. Okay, so if you have any missing activity from week one or two, you can send me uh, in these activities, I mean, in these days, so we can have some grade of all the whole uh, grade that you can have at this point. Um, we are going to talk about also um, the forum, this third forum. de Activity 5 and 6, and points that you don't have to forget. ¿Ok? Entonces, eh, un punto muy importante que voy a empezar a retomar a partir de esta sesión de esta semana, y recordándoles, son las actividades pendientes, eh, missing activities. Estas actividades pendientes, ¿a qué me refiero? A que si por algún motivo personal, técnico, eh, etc., eh, no pudieron ingresar a la plataforma, no pudieron subir sus actividades de la semana 1 o 2. Estamos en el momento perfecto para empezar a realizarlas y empezar a comentarle, a, tal vez a la tutora, tal vez a su servidora, de la apertura de actividades. Yo soy quien eh, las va a habilitar. Varios de ustedes ya se están acercando a la tutora y ella me lo deja saber. Me indica quiénes son las personas y el motivo, el por qué no subieron su actividad. ¿Ok? Eh, esto cabe resaltar que es para las personas que tuvieron algún problema en cuestión técnico o familiar, alguna situación que les haya impedido subir sus actividades en tiempo. Por supuesto que tiene diferente calificación que las personas que lo entregaron a tiempo. Sin embargo, eh, pues es una gran ayuda ya que están recuperando eh, cierta calificación. Que pudo, que pudo haber sido perdida ok entonces no lo dejen a la ligera si tienen alguna actividad pendiente háganmelo saber, háganselo saber a la tutora ella me, me lo va a comentar para que yo les eh, habilite la plataforma haciéndoles hincapié que las actividades de la plataforma eh, los ejercicios de práctica dentro de la plataforma esos no los podemos habilitar porque son de automático, por default el sistema los abre el día eh, domingo en la noche o lunes y los cierra el domingo a las 11:59, ok Entonces nosotros no podemos habilitar en esas cuestiones. So, let's continue and what we are going to do in this third week. We are going to check and read read carefully the platform. Why? Because we are going to update Uh, our information with a uh, sorry, relevant information that we already checked in week one and two. What I'm talking about is present simple, the use of third person, and the use of first person. Okay, we are going to remember some topics and um activities. The activities that we are going to do are the fifth and the sixth. Uh, number okay, so they are really important for our grade, and uh, you don't have to let them pass just away. Okay, don't forget the missing activities, don't forget these activities for this week, and as for the platform, check activities if it is necessary. Okay, uh, para esta actividad. Si alguna persona no realizó las actividades de la semana 1 y 2, puede que se les complique un poquito porque como les comentaba, son eh, temas que ya los vimos, que ya los revisamos, que ya los trabajamos durante la semana 1 y 2, ¿para qué? Para que en la semana 4 también estemos trabajando absolutamente con todos sin problema alguno, ¿ok? What we, we are talking about about the the topics, the activities. So, first of all is going to be the forum This third forum is going to talk about the weak topics, present simple, present continuous, the questions, some questions that you can do it to your partners, eh, structures, and any kind of doubt that, that you can have. Okay. Repitiéndoles que este foro no se evalúa hasta la siguiente semana, por lo que eh, felicito a aquellos que están siendo activos desde la primera semana en este foro, porque. Eh, están realizando una práctica y esta práctica se ve y está, eh, va a ser plasmada la siguiente semana que su servidora califique los foros de integración. ¿Ok? Repitiendo, eh, los foros, tanto las actividades, ambos eh, van con su rúbrica que no que como vulvar, vulgarmente decimos, no nos sacamos de la manga, eh, esta rúbrica está elaborada para la evaluación de estas actividades, de este foro, eh, de sus estructuras, y pues claro, si ustedes hacen el comentario en español, cuando nos están requiriendo algún comentario en inglés, en la siguiente semana, sí va a ser reflejado en la calificación. Sin embargo, ustedes pueden preguntar en este momento, eh, dentro del foro, eh, escribir una pregunta y decir... Eh, estoy bien, me pueden corregir. Eh, necesito apoyo. alguien me puede ayudar con este tema? L alguna palabra que no entiendan. ok, este foro, hasta este, esta semana van a ser eh, sin calificación, directa. ok, no los califico. en este momento. But when I'm talking about practice, what kind of practice, what I'm gonna practice, I'm gonna practice the first and the second week. That means that we are going to talk about like and dislike, routines, abilities, and style life. Okay, for this week, also, we are going to have activities and habits like, dislike, routines, abilities, style life about third person. Okay. Si ustedes se identifican dentro de estas dos, eh, de dos líneas, tienen mucho parecido. Es exactamente lo que va a pasar en sus actividades: act actividad 5 y actividad 6. Sin embargo, la clave es la última pal palabra o la última parte de este segundo estas segundas líneas. Eh, ¿Qué quiere decir? About third. Person quiere decir que vamos a hablar de una tercera persona, él, ella o eso. ¿A qué me refiero con eso? Ya sé que no vamos a poder decir eh, los gustos de, de un objeto porque generalmente it es para eso. Sin embargo, en inglés podemos utilizarlo para mascotas. Si ustedes escriben he likes eh, playing with the ball, le gusta jugar con la pelota, llegue y sabré. Y, eh, me doy por entendido que no se están refiriendo simplemente a una silla que le gusta jugar con la pelota sin embargo mi concepto y el concepto que vamos a ir adaptando a esto uh, a este significado de it va a ser mascota a la mascota que no indica si es perro si es gato si es eh, camello caballo lo que sea le gusta jugar con la pelota ok pueden cambiar esto y decir my dog likes Playing with the, with the ball. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con estas dos prácticas porque esto pasó la primera semana. ¿A qué me refiero con esto? A que en la primera semana también teníamos dos actividades muy parecidas. En una, nos íbamos a presentar a nosotros y en la segunda íbamos a presentar a una tercera persona. Sin embargo, mucho cuidado porque eh, algunos de ustedes me presentaban a la tercera persona, su familia, como, como primera persona. Yo soy el papá de, de ella, es, tengo tantos años, trabajo de esto. ¿Ok? Entonces, es la misma manera en que vamos a trabajar aquí. Primero me presento, en la actividad 5, me voy a presentar a mí, qué me gusta, qué no me gusta y. En la actividad 6 voy a decir a mi mamá le gusta, a ella no le gusta, a él no le gusta o le gusta o puede, ¿ok? Mucho cuidado porque con el uso de eh, like and dislike tenemos que agregarle una S cuando es afirmación she likes banana, a ella le gustan los plátanos, ¿ok? Mucho cuidado con estos detalles. Eh, habilidades. Vamos a trabajar con el uso de habilidades. ¿Qué es lo que pueden y no pueden hacer? Aquí es donde empezamos a ver, bueno, desde la primera semana, pero eh, dentro de los temas no lo especifica eh, con, con tal explicación. Es el auxiliar. ¿Qué es un auxiliar en inglés? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Cuándo lo necesitamos? Eh, I just translate this into Spanish. I just switch to Spanish because I think it is. Really important to remember this in Spanish so uh, we can have the same line at the same moment. Okay, eh, lo estoy explicando esto en español porque creo que es un tema muy importante eh, y creo que podemos estar en la misma línea todos eh, sin ningún malentendido. Incluso en español a veces no nos vamos a entender, entonces espero eh, poder apoyarlos. Ok. Eh, let's continue. Entonces, el uso del auxiliar en español lo utilizamos, pero no nos damos cuenta y no lo utilizamos tan seguido. Yo he comprado, yo he comprado unos calcetines. Casi siempre utilizamos presente, pasado y futuro. No más, no nos complicamos la vida, no decimos yo he comprado, yo eh, estoy yendo a comprar, no utilizamos más verbos. Yo voy a comprar, yo estoy comprando o oh, yo compré, ¿no? Entonces, en inglés sí tenemos el uso de estos eh, tiempos y uno de ellos es el can. When I'm going to use can to describe abilities. To say that I uh, I know how to do something, and how I'm gonna translate it to with my subject verb in this case the auxiliary can verb that is going to have a without any change and my complement. Okay, eh, muy facilito en el uso de can. Vamos a tener a nuestra persona el auxiliar can y mi verbo sin modificar con complemento. Yo puedo jugar tenis. I can play tennis. Si ustedes ven, no estoy modificando absolutamente nada. Y la ventaja de eh, del can es que, como ven en pantalla, si yo If I use the first person, I can eat pizza is correct. If I use he, he can eat pizza, is correct. If I use she can eat pizza, is correct. And if I use they can eat pizza, is correct. Entonces no vamos a modificar ni el auxiliar ni mi verbo, mi complemento dependiendo de lo que queramos decir. Por ejemplo, I can play eh, soccer. Okay, they can play soccer. Lo único que cambiaría sería la persona. She can play soccer. Ella puede eh, jugar fútbol. O ellos pueden o nosotros podemos. No es como en el español que lo acaban de escuchar. Puedo poder, eh, puede, podemos. Ok, para el uso de can siempre se va a mantener así, sin modificar ni can't ni mi siguiente verbo. I cannot eat pizza. No le voy a agregar nada, no lo voy a mover. Así como lo encuentro en mi eh, diccionario, así lo voy a utilizar. Okay. Eh, esta es la negación donde le agrego el not también podemos hacer una contracción ¿qué quiere decir esta contracción? Eh, quiere decir que vamos a cortar esta, eh, esta negación I can not, I can't eat pizza okay. y para hacer preguntas vamos a iniciar con auxiliar persona, mi verbo y mi complemento lo único que deberíamos hacer es Cambiar, switch, eh, these two works. Okay? Estas dos palabras las vamos a cambiar de lugar. Poder. Eh, ¿Puedo yo comer pizza? ¿Puedo comer pizza? Okay. Entonces, es muy sencillo el uso de can. Eh, si tiene alguna duda, estoy a sus órdenes. Eh, alguna Algunos puntos que deben recordar, y esto es para todas las preguntas, es el uso de eh, question marks, los signos, los signos para preguntas, no existen dos, solo existe el uno y es al final de la pregunta, ¿ok? ¿Can you play soccer? I can play soccer, I like to play soccer. Esa es la estructura que tenemos. Ahora sí, nos vamos con el verbo más S. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya dejo a un lado mis habilidades, el uso de can't. Ahora voy con mis preferencias, mis gustos, mis necesidades. I like to play soccer. Hay algo que en inglés la coherencia es que no debemos unir dos verbos, ni en español. No puedo decir yo corriendo eh, como, comiendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ah, si yo digo yo cuando corro voy comiendo uno de estos dos verbos corro y comer va a ir en infinitivo quiere decir que no este no voy a modificar absolutamente nada en uno de ellos, en el principal perdón, en el, en el complementario porque este lo vamos a hacer sustantivo pasa de ser una acción a ser un objeto. Si yo digo, a mí me gusta el fútbol, no estoy hablando que me está gustando la acción en específico, jugar. No estoy diciendo, yo jugo, eh, me gusta jugando, no lo puedo conjugar. No sé si me explico, voy a tratar de, de facilitar esto. En inglés... Mi segundo verbo, cuando tenemos dos verbos, no se vuelve acción, se vuelve sustantivo, que sería como un objeto. En este caso, I like to play soccer. Like es el verbo principal, el que está envolviendo todo este concepto de soccer y jugar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a mí me gusta jugar. Tenemos dos opciones en inglés, que son el uso de to... I like to play soccer, I like to eat eh, ice cream, I like to wash eh, my hair, I want eh, I like to eat eh, bananas, etc, etc. O el uso de ING. ¿A qué me refiero con esto? Que si no tengo el to, fácilmente yo puedo agregarle un ING. I like playing soccer y está correcto sigue siendo sustantivo o i like to play soccer lo que no podemos hacer es combinar los dos si yo digo i dislike to eating ice cream es como si fuera repetitiva ok entonces debemos tener mucho cuidado con esta cuestión con estos puntos eh, a tratar esto es algo que no debemos hacer i like to eat o preferemos el ing y quitamos el tú, o utilizamos tú y eh, mi verbo se queda eh, eh, sin modificar, sin ningún cambio. ¿Ok? Esto va aplicado para eh, like, dislike, hate, hates. ¿Ok? Eh, como les comentaba, las notas o la nota principal es que no mezclen los tiempos. Si yo escribo a like, To eating sandwich está incorrecto, es como si dijera me gusta comer comer o eh, una empareda, un sandwich. Sin embargo, puedo, tengo mis dos opciones o le quito el ing I like to eat sandwich o le agrego el ing y remuevo este I like eating sandwich, I like to eat bananas, I like to play soccer. Muy diferente a que si yo simplemente lo digo como sustantivo, I like soccer. Si, si yo digo I like soccer, me estoy refiriendo al objeto, eh, en este caso, a la acción en general. Me gusta jugar eh, soccer, es muy diferente a me gusta el fútbol. Me gusta jugar fútbol a me gusta el fútbol. Me gusta ver el fútbol a... Um, a jugarlo, prefiero hacer, prefiero verlo, ¿ok? I like soccer. Cuando es un sustantivo, un objeto, lo agregamos sin el uso de tú o ing, solamente cuando es un verbo. Eh, I like to watch soccer. Me gusta ver el, en los partidos, ¿no? Ok. Eh. Para las preguntas, tenemos dos auxiliares. Como les comentaba, el uso de can es un auxiliar. Pero en preguntas en presente simple van a ser solamente estos dos auxiliares. Eh, ¿Por qué no can? Porque can eh, es un auxiliar que significa poder. No puedo utilizarlo de otra manera, sino can you eh, let me your cell okay? Entonces, mucho cuidado. Recordándoles mucho cuidado también con eh, los signos de interrogación, de question mark. Eh, y el uso de los auxiliares. Tenemos, como les decía, tenemos dos auxiliares en presente simple. Uno de ellos es el verbo to be, que, como bien eh, sabemos, significa ser o estar. Y eh, que, si ustedes ven en pantalla, tenemos un ejemplo que dice: ¿Are you a driver? Para nosotros, como la explicación que les estaba dando, esto está mal. Sería. Do you, do you, are a driver? Porque les estoy poniendo el ejemplo en la parte de arriba que se utiliza dos. Sin embargo, no tiene coherencia el inglés, no tiene, perdón, no tiene coherencia esta oración. Entonces, lo voy a regresar a, a, a como lo tenía y van a saber el porqué. Este por qué es muy fácil y es debido a que el verbo to be, ser o estar, se interpreta por, eh, por sí solo. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, are you a driver? No quiere decir que estoy diciendo, estás, en, en un, ¿estás tú un conductor. Sin embargo, se si lo utilizo para ser. ¿Eres tú un conductor? En español la, en la traducción sería, eh, ¿eres conductor? Muy fácil, ¿no? Muy sencillo, ya no utilizamos más estructuras. Sin embargo, en inglés debemos utilizar la persona, agregarla todo el tiempo. ¿Are you a driver? ¿Are you a driver? Ok, no necesitamos este, este auxiliar, que es el que voy a explicar a continuación. Este auxiliar lo utilizamos para el resto de los... Eh, para el resto de los demás verbos, ser o estar ya tienen su propio auxiliar y eh, el uso de dos va a ser cuando tenemos comprar, comer, jugar, nadar, eh, platicar, eh, mirar, observar. Todos los demás verbos que no sean ser o estar, ¿ok? ¿Cómo voy a saber cuándo utilizar? ¿Cuál utilizar? Porque tenemos do y does. Haciendo dos puntos, eh, haciendo dos paréntesis, digamos. Este auxiliar, el auxiliar en, todo, en todos los tiempos nos van a dar la persona y el tiempo en el que estamos hablando. Si yo escribo did she buy bananas, este verbo que usualmente es hacer y ahorita no significa estoy haciendo, comprando eh, plátanos, no. En este contexto, en esta pregunta nos está in indicando que es un pasado, que la acción que viene a continuación, que es buy, la realizó en un pasado, bien diferente que si yo escribo dos, que es en, en, en futuro, perdón, eh, está o ella compra plátanos, Okay. Tal vez como rutina, se lo pregunta, tal vez como indicación, etc. Okay. ¿Cómo voy a saber cuándo utilizar el do y el dos? Está bien clarísimo. Entonces, dos lo voy a utilizar cuando utilizo tercera persona. He, she, or it, y el do para el resto de las personas. I, you, they, we, and you. En plural, eh, tú y ustedes. Así es que puedo mm, cambiar mi verbo y poner it. Does she eat bananas? No voy a agregar en este como el can, como, como en el can. No voy a utilizar absolutamente nada, okay? eh, Ni como en la parte de eh, oración afirmativa que le agregamos ing o tú, que sería does she eh, to eat. Incorrecto, ok. Simplemente mi verbo, mi, auxil mi auxiliar, mi persona, mi verbo y mi complemento, ok. Así es como quedaría. Dos James, si Ian, mi verbo o mi auxiliar en presente simple me está refiriendo que es una tercera persona. Sigo leyendo y están hablando de James, muy bien. He, luego tenemos nuestro verbo que eh, no se modifica en absoluto y finalmente nuestro objeto o complemento ok do i speak english mi auxiliar mi objeto mi sujeto y mi verbo tenemos en inglés algo que les llaman wh questions we are going to use them i explain everything in spanish oh my goodness eh, We have this that we use it for questions. Just for questions are really needed to do like this. En cuestiones de preguntas, solamente vamos a utilizar estas maneras. Eh, ¿Qué significan? What, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, why, por qué. Si ustedes ven, todas inician con wh, menos how. Que se incluye y que es como una excepción a estas, a, a esta característica, ¿ok? Eh, ¿Por qué les digo que simplemente y de esta manera se van a utilizar en las preguntas? Porque he visto trabajos y me han llegado trabajos que, eh, que me lo escriben de esta manera. Because do you, work, do you cook? Sorry. Eh, ¿Qué quiere decir por qué cocinas? Sin embargo está gramaticalmente incorrecto porque because solamente es para pregunta. Y el WH question is for all, all the questions. No, no more like a synonyms, no replace eh, words. Ok. How también lo han confundido como like y as o. Oh, también está... Sí, creo que sí, son esos dos. Ok. Eh... Ahora sí nos vamos a las actividades, ya que vimos estos puntos muy importantes para esta semana y las, los temas a tratar. En las dos actividades, y las voy a estar manejando así, ahí está, actividad 5 y actividad 6, esta la dejé en español. Ok, so we are going to have similar things to share. In both activities, activity five and activity six, we are going to need to provide answers to questions in a paragraph, but at the same time, they are going to share also the same, uh, I mean, an audio that is going to be checked by, by myself. Okay, so you need to uh, complete these points. and there is one example what can you do because you are applying for a job and then you develop an answer something like um, i'm studying my master degree to finish my college and to have a better job something like that okay i can play soccer i can talk in english etc etc in the activity six we are going to have four points that are the questions the answers, the paragraph that describe a, a your roommate, part of the roommate, and the audio. This audio um, has to be part of the activity. So be sure that you made your audio, okay. Eso es uno de los puntos débiles que tenemos en, nuestra, en nuestro eh, salón, es el uso de audio. No teman, no teman hacer las actividades. Algunos me han comentado que no tienen acceso para realizar eh, o algún aparato electrónico. ¿Okay? El ejemplo de esta segunda actividad lo tienen en pantalla. Lo voy a decir como parte de mi audio so the question and the answers. What time does she go with her parents? Samantha goes with her parents at 10 o'clock. Example. Does she play tennis? Yes, she does or yes, she plays tennis. Y yo aquí tengo otro ejemplo, what time does she watch soccer? She watches soccer at 5 o'clock. Uno de los puntos primordiales es que si ustedes ubican como en mi pregunta tengo un auxiliar, no voy a modificar mi verbo. Sin embargo, en la, en la siguiente línea eh, me está reafirmando mmm, tal vez una habilidad o algo que va a realizar en ese momento. Eh, y vamos a utilizar watches. Watches. Ya no, ya no eh, tenemos que usar otro auxiliar mm, en afirmaciones. Siempre va a ser. Eh, nuestro verbo principal y lo vamos a modificar. Ok. Eh, don't forget about the practice and the activities, the missing activities, the audio, the resources, the questions and the auxiliary. Algunos puntos tal vez sean un poquito más difíciles para algunos de ustedes y otros no. Pero mientras ustedes estén practicando, realizando sus actividades, subiendo las actividades que deben, revisando recursos, eh, realizando preguntas y no olvidando la parte del de auxiliar, eh, esta práctica va, va a tener resultados. Entonces, eh, voy a esperar unos 3-4 minutitos para ver eh, si alguien tiene dudas. I really appreciate your uh, assistance to this uh, session. I hope it can help you to conclude or to finish your activities. And, um, well, I think that's all. Uh, Is, the, is there any question something that I needed to answer? No, I think that's all. Okay. Eh, bueno, si no hay eh, si no hay preguntas, espero haberles podido ayudar. Ténganme paciencia, si ustedes me escriben eh, para la habilitación de, de la plataforma a las 10 de la mañana, probablemente sí les esté respondiendo, pero si me lo escriben a las 12, una, eh, probablemente ya estoy en mi hora de comida para irme a trabajar. Ok, entonces mucho cuidado y bueno, si no hay más dudas ni preguntas, espero que pasen un bonito día. Eh, les mando saludos y cuídense, bye bye, éxito.